Bienvenidos a su programa La Entrevista en tu estación Anchor.fm, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, y a través de las diversas plataformas como es Spotify y YouTube. Bueno, pues es un gusto estar en otro programa más con ustedes. Hoy tenemos una gran invitada. Ella es maestra en investigación educativa, es licenciada en Derecho, tiene un diplomado en Historia de Jalisco. Pues es Evelia Ávila Alvarado, y bienvenida al programa. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Rafael, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Oye, qué gusto estar contigo, y sobre todo porque nos está interesando mucho saber sobre lo que están haciendo las asociaciones vecinales, esta asociación de vecinos organizados del Álamo Industrial. ¿Cómo nacen los vecinos del Álamo Industrial? Platícanos. Rafael, buenas tardes a todos. La asociación vecinal Vecinos Organizados Álamo Industrial nace a raíz de temas de seguridad. Llegó un momento en que nos encontrábamos en un tema de falta de apoyo por la comisaría, la falta de patrullaje, y empezamos a tocar puertas, y a la hora que tocábamos puertas nos encontrábamos con el tema de que no nos podían atender porque éramos solamente vecinos. Entonces hicimos una reunión y de ahí nace el tema de la Asociación Vecinal de Vecinos Organizados. Bien, bueno, pues falta de seguridad en la zona, ¿verdad? Así por es. Ahí ayudaron a instalar 21 cámaras en algunas de las calles. Pues me imagino que las más principales o las que más índice delictivo tenían, han entrado a programas de parques, de remodelaciones, de unidades deportivas, hacen gestiones, intervenciones con el ayuntamiento, ¿verdad? Trabajamos de la mano con el ayuntamiento de Guadalajara, pero no nada más con el ayuntamiento de Guadalajara, con algunas empresas que tenemos en la zona, porque somos una zona industrial. Entonces constantemente tenemos vínculo con diferentes empresas, algunas de marcas muy reconocidas que nos brindan el apoyo para hacer todas estas mejoras en nuestra colonia. 45 líderes subdivididos en diversas áreas, ¿verdad? En diferentes zonas. Así es. Empezamos 5 personas, el día de hoy somos 45, y esos 45 aparte tienen sus grupos de WhatsApp en donde tienen comunicación constante, y al final hacemos una comunidad en comunicación constante. Oye, le entran mucho el tema de cultura, ¿verdad? Fíjense que tenemos una maestra de la Universidad de Guadalajara que tiene muchos años impartiendo clases de manera gratuita para los niños que quieren, que les gusta el tema de la lectura, o ayudarlos a fomentar el tema de la lectura.
La maestra literal compró un carrito, lo arrastraba con libros y el día de hoy puede contar con un espacio digno para impartir estas clases. Y de ahí se vienen desglosando otros temas, como el tema de presentación de libros por parte de diversos autores, de danzas contemporáneas. Próximamente vamos a tener Teatro Viñol ahí mismo. Oye, es súper padre. Le han metido mucha identidad. Así parte, es. Mucha tradición. Así es. Muy bien. ¿Y cómo vino la idea de esta asociación darle esa parte de la identidad? ¿Quién lo sugirió? Pues fíjate que entre todos, aquí parte fundamental de una asociación y una organización y un liderazgo no es que te quedes tú solo con el liderazgo, sino que lo compartas con las demás personas, porque al final de cuentas todos tenemos algo que aportar y que sumar para nuestra sociedad. Oye, veo aquí que hacen actividades de limpia en algunas colonias. Han hecho villas navideñas, callejoneadas, o sea, en realidad le han puesto muchos temas al asunto de la asociación, ¿verdad? Sí, me gustaría aquí enfocarme un poquito hablando de las limpias. Iniciamos una actividad que se llama Mi Calle Limpia, Mi Colonia Modelo, porque da la casualidad, voy a decir, no sé si esté permitido, adelante, adelante. El tema de un comercial, ahí en mi colonia tenemos un almacén de Grupo Modelo, de la cervecería. Entonces, platicando con ellos el tema de que si podían apoyarnos limpiando el espacio el tema de inundaciones que tenemos fuerte en la colonia, fuimos a la cervecería y de ahí pedimos el apoyo a la comisaría y empezó la comisaría a perifonear junto con nosotros que nos ayudaran a recoger la basura, que no dejáramos los botes afuera, que tratáramos de barrer. Y entonces ahí arriba de la patrulla se nos ocurre decir, oigan, ¿y si decimos mi calle limpia, mi colonia modelo? Y comienza, ¿no? Entonces, apoyando el programa de mi calle limpia, mi colonia modelo, en el perifoneo nace y trasciende, y el día de hoy es un proyecto que nosotros pretendemos que se lleve de la mano el Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Por qué? Porque es un proyecto integral. No nada más fue el tema ese día del perifoneo, sino que el día de hoy podemos hablar de un tema de descacharización, un tema de sumar a las empresas, que es parte importante. En esa ocasión, Grupo Modelo nos mandó brigadistas, tienen ellos brigadistas, nosotros no sabíamos, a raíz de eso nos dimos cuenta que tiene brigadistas que también se dedican a estos temas. Nos mandaron puntos de hidratación, nos mandaron escobas, nos mandaron lo que nosotros requeríamos para poder seguir sumando en esta actividad. El año pasado lo complementamos con ocho colonias ya se subieron al barco de Mi Calle Limpia, Mi Colonia Modelo, y nosotros pretendemos pues que en un futuro sean más colonias y que sea un proyecto no nada más de una colonia, sino el tema de un proyecto de todo el municipio y por qué no de todo el estado, ¿no? Ok, son 45 líderes, ¿cuántas colonias son? En nuestra zona nos dividimos por 45 líderes en nuestra colonia, y el liderazgo que nosotros hemos sumado somos alrededor de unos 20 líderes de diferentes colonias, solamente del distrito 14. ¿Cuáles colonias son las que están involucradas en esto? A ver, por citar algunos nombres. Mira, está citada la UCO, Miravalle Sexta Sección, Colonia El Manantial, Colonia Higuerillas, Álamo Industrial Sur, Colonia Olímpica, Quinta Velarde, por decir entonces Colonia Ferrocarril, Colonia 5 de Mayo, Primera de Mayo, Zona Industrial. Oye, ¿mucho del Distrito 14? Mucho del Distrito 14. Entonces, pues más bien es el Distrito 14, ¿no? En su mayoría sí, el Distrito 14 es que hemos, ¿sabes qué nos apoya, nos ayuda mucho? Que hemos tenido reuniones con otros liderazgos, y entonces lo que no se le ocurre, voy a decir el nombre de Helen de Guerillas, se le ocurrió a Joana, que ahorita es consejera del CUMIPAC, y entonces entre todos hacemos sinergia, hacemos mesas de trabajo. Bien. Y entonces decimos, ¿hoy qué queremos? Hoy se me ocurrió esto, y lo vamos proyectando, y vamos sumando, y vamos haciendo más cosas entre todos. ¿Dónde es la base? ¿Dónde despachan? ¿O despachan en las diversas zonas? Despachamos en las diversas zonas. De repente me toca a mí ser la anfitriona, de repente a Joana Cepeda, de repente a Helen, de repente a Labor de la Colonia Ferrocarril, a Segovia de la Zona Industrial, y así nos vamos yendo, vamos recorriendo todas las zonas. ¿Y la respuesta de la gente?
Híjole, me gustaría que se pudiera, pudieras ver el tema de la callejoneada. Uh-huh. Tuvimos por colonia, tuvimos alrededor de 450 personas que uh-huh. se sumaron a esta actividad, que igual pretendemos que sea algo tradicional de nuestra Guadalajara, porque nos fue súper bien. O sea, la callejoneada fue en las colonias de Miravalle, La Unco, Guerrilla, Salvo Industrial Norte. Pues la verdad sí abarcaron bastante, ¿no? Y han promovido estas tradiciones mexicanas con esta participación ciudadana, ¿no? Oye, las personas que le entran a la parte de las tradiciones también participan en ellas. Así es. O sea, todos, lo involucran ciudadanos y asociación civil. La callejoneada consistió en, fíjate, entre todos, por ejemplo, salió que alguien conocía a un integrante de una tuna, es como una estudiantina. Uh-huh. Entonces contactó a los integrantes de la tuna y ellos nos apoyaron con el tema de la música. El comisario nos apoyó con el tema de seguridad. Joana Cepeda tiene una empresa de publicidad, ella nos apoyó con el tema de logística y uh-huh. con el perifoneo. Nosotros conseguimos, cada líder por nuestra propia cuenta consiguió el tema del recurso para poder llevar un cuentacuentos después del recorrido que se hizo por todas las cuadras de las colonias. Cerramos con un cuentacuentos, pintacaritas, se les pintó a los niños de catrines. Se solicitó que por calle hubiera un altar, uh-huh. un altar. Entonces en cada altar para nosotros era una estación, entonces por cada calle era una estación, llegábamos a un altar, se tocaba una canción por parte de la tuna y luego recorríamos otro, o sea, hubo un recorrido. Entonces, a la hora que íbamos caminando para llegar a la otra estación, iba toda la gente cantando, con velas, caracterizados de catrines, de catrinas. Estuvo padrísimo. Bien. Oye, este trabajo con los líderes, ya involucrando, aquí dice que tuviste unas mesas de trabajo con los líderes en el municipio de Guadalajara, ¿verdad? Con la comisaría y algunos organismos descentralizados. Así es. ¿Cómo les fue ahí? Fíjate que Participación Ciudadana, que tengo la fortuna de tenerlos de vecinos, nos invitaron a estas mesas de trabajo. Uh-huh. Primero una mesa de trabajo con el tema de seguridad, fue el comisario con sus comandantes, tanto del polígono 8, 9 y 10 que nos corresponde al distrito 14, y nos rindieron un informe así, yo pienso que parecido al que le brindan, no creo que no igual, pero sí es parecido al que le brindan al presidente municipal. Y nosotros encantados, porque hay cosas que no sabemos, como ciudadanos no sabemos, y que muchas veces es bien fácil, hablar un poquito mal de lo que nos conocemos o de lo que no conocemos de la Comisaría de Guadalajara. Hoy, el día de hoy, te puedo decir, el sabor que nosotros tenemos de la Comisaría de Guadalajara es una comisaría comprometida. A raíz de estas mesas de seguridad, donde ellos nos decían, tuvimos tantos detenidos, apóyennos en esto, podemos hacer estas estrategias que necesitan, hemos creado este vínculo bien fuerte con la comisaría, y el día de hoy hemos sido muy beneficiados, somos una colonia beneficiada por esta comunicación asertiva. ¿Ustedes ya tienen sus WhatsApps directo con los comandantes de zona? Tenemos WhatsApp, tenemos redes sociales, tenemos también Telegram con los comisarios, en grupos aparte, porque también sabemos que la seguridad de los comandantes es bien importante y que hay información que tampoco se puede divulgar así, hasta por seguridad de nosotros. Así es. Entonces, la verdad, la comunicación es bien, bien importante con los grupos de seguridad. Simplemente voy a poner un ejemplo ahorita. Venía en camino y en mi colonia, como bien lo acabas de decir, hay alarmas vecinales y se activaron 5 alarmas vecinales. Y el comandante que estaba vigilando la colonia me dice, maestra, se acaban de activar las 5 alarmas vecinales, ¿tú ya se está pasando algo? Le digo, no, se fue, hubo un bajón de luz y es por eso que se activaron. Entonces, es ahí donde tú dices, mira, si están pendientes, si hay comunicación y estamos trabajando juntos. Bien, entonces han trabajado lo de las alarmas vecinales en programas tan importantes como son Vecinos Vigilando. Y además han estado pendientes de poder organizarse para los simulacros, ¿verdad? Fíjate que tuvimos una racha de asaltos a mano armada
en donde de verdad eso es lo que te quita tu tranquilidad y tu estabilidad emocional. Entonces, junto con el comisario, que anteriormente estaba el comisario Fernando, propusimos el tema de hacer reuniones de seguridad por calle. Y entonces empezamos con estas y al final decimos, bueno, las hacemos por calle y al final cerramos con un macro simulacro. Ajá. Entonces, así se hizo, tuvimos 16 reuniones de seguridad por calle, cerramos con un macro simulacro, en donde todos los vecinos a las 9 de la noche activaron alarmas de vehículos, activaron las alarmas vecinales, vecinos que no tienen alarma todavía en su calle salieron con cacerolas, con silbatos, haciendo ruido, y al final, o sea, tenía que durar 5 minutos el simulacro. Sí. Entonces al final eso fue, empieza en su calle y al final cerramos en un punto céntrico para todos, que es nuestra unidad deportiva, y ahí juntamos alrededor de 350 personas, hubo medios de comunicación y aparte invitamos a nuestros amigos líderes de otras calles. Oh. Oye, muy bien. También estoy viendo que traes todo el tema de las caminatas nocturnas, ¿verdad? Ah, miren. Platícame eso, porque está interesante. ¿Sí? Involucrar a la ciudadanía. Fíjate que nosotros, como te decía, siempre le hemos dicho a la comisaría, comisario, no queremos en el tema de exigir, ¿no? Queremos saber en qué te podemos apoyar, qué podemos hacer como ciudadanos. Y entonces me dice, todo lo que ustedes quieran sumar como ciudadano maestra y estrategia, nosotros adelante. Y entonces, a raíz de la organización, se crea el grupo deportivo. Que este grupo deportivo dice, oigan, ¿y por qué no entonces ahora salimos a hacer caminatas nocturnas? Vigilamos la colonia como vigilantes, pero aparte hacemos el tema de reactivación física, muchos venimos de oficina, muchos venimos del estrés del trabajo y salimos y hacemos estas caminatas y hay hasta una ruta, o sea, las caminatas son martes y jueves a las 9 de la noche, terminan a las 9:45, se hace la ruta, los martes es por un camino, los jueves por otro camino y se recorren alrededor de 2.5 kilómetros por noche. Oye, muy bien. Es un buen tramo, ¿no? Un buen tramo, y la verdad sí nos ha funcionado, porque salen de repente los vecinos, oigan, que están los que no están informados, salen y nos dicen, oigan, pero ¿por qué? ¿Qué están haciendo? Parece caravana, parece procesión de la Virgen. No, estamos vigilando nuestra colonia, pero aparte nos estamos activando. ¿Y han hecho alguna rodada de bicicletas o todavía no llegan a esa estamos parte? En eso, estamos proyectando la rodada de bicicletas y de hecho ya invitamos a nuestros amigos líderes, nada más estamos haciendo nuestra logística para avanzar. Sí, ahora los sí, vecinos del Álamo, nos toca regalar, esta parte está muy padre porque es un sentir muy sensible al ciudadano, ¿no? Cuando les toca regalar, siempre es con un fin, y más siendo una asociación civil. Entonces, cuando les toca regalar, ¿qué hacen? ¿Cómo lo colectan? ¿A quiénes invitan? ¿Cómo involucran a la gente? Fíjate que nos toca regalar, es un programa de la Comisaría de Guadalajara, donde nos invitaron a participar, a ver si podemos ayudar a donar. Voy a ser bien sincera, al principio sí nos costaba un poquito el tema de la organización, no todo le entraban. Entonces, me fui yo a tocar a las empresas de mi colonia, y la primera ocasión estuvo Panaderías Pedrito, donde nos otorgó para la Comisaría de Guadalajara 5.000 piezas de galletas para el programa de Nos Toca Regalar. El siguiente año fueron 3.000 por el tema de pandemia, y en la actualidad se han sumado más empresarios al tema de Nos Toca Regalar. Pero fíjate que trasciende con el tema de redes sociales y de comunicarnos, trascendió que me contacta a mí un youtuber y me dice, oye, traigo 50 despensas para regalar, ¿a dónde las regalamos? Entonces fuimos a la zona de campamento en la colonia Ferrocarril con mi amigo Nabor y se entregaron 50 despensas para las personas con necesidades vulnerables. Entonces esto se va sumando, nos vamos haciendo más y así más, es, y más en el tema de seguir trabajando y sumando para ayudar a la gente. Oye, pero la voluntad no acaba ahí y luego viene una entrega de despensas. Es esa, en la colonia Ferrocarril, en la zona de casetas, con nuestro amigo líder, Nabor Moreno. Oye, mucho trabajo, ¿no? En el Álamo Industrial, la verdad es que también veo aquí, dentro de las gestiones al Ayuntamiento de Guadalajara, ¿cuáles han sido las que más le han pedido a la asociación y las que más tienen ahí pendientes los ciudadanos?
La asociación tiene pendiente el tema de las podas, como en todas las colonias tenemos el tema de las podas, que el arbolado sí es el que se nos traba un poquito en el follaje, en raíz, en todo, en todo. Y aparte del daño de las banquetas. Okay. Entonces teníamos un pendiente muy importante para nuestra colonia, que era la rehabilitación de la unidad deportiva que se estaba cayendo. De hecho, hasta se cayó un árbol, en un temporal se cayó un árbol que había arriba de las gradas, y bueno, ya era un espacio peligroso para los niños. Afortunadamente, la administración anterior, a través de las gerencias, con Guillermo Flores, nos ayudan, nos apoyan, y nosotros tocando puertas, o sea, al final de cuentas hicimos sinergia y logramos que se hiciera una intervención bien importante en la unidad Jorge Chorejas Bravo, que el día de hoy es una unidad modelo, pues, deportiva para todos nuestros vecinos. ¿Y cómo les cae esta unidad a los vecinos de la zona? Pues fíjate que gracias a la intervención se arregla, se repara un cuarto, y nosotros el día que va el presidente Pablo Lemus a hacer la entrega, se lo solicitamos para la maestra Isabel, para que ella pudiera impartir sus clases y ya no lo hiciera abajo de un árbol. Y nos entregan el saloncito, entonces el día de hoy es el salón de lectura, un navío cargado de libros, en donde los viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la noche, se imparten clases de lectura, y la maestra, pero no nada más es el tema de la lectura, ¿sabes? Es el tema de que hacen la lectura y aparte hacen los, ya sean los títeres, o hacen los dibujos, o hacen la actividad ya en práctica. Ya tienen un programa. Así es. Y este mes de marzo se inicia de lunes a viernes el tema de lectura también para adultos. Muy bien. Concreto hidráulico, ¿cómo le está yendo con las calles? Sobre todo por las inundaciones, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos platicado, pero estaría padre comentar, pues, ¿cuáles calles han sido intervenidas para su rehabilitación, tanto concreto hidráulico como carpeta asfáltica, ¿verdad? Así es. Lázaro. Principales es una de nuestras principales calles en sus límites con Tlaquepaque, porque tenemos también el tema de que somos vecinos cercanísimos de Tlaquepaque, simplemente a media cuadra. Y el día que nos entregan la unidad deportiva, después de que se hace la intervención, ahí mismo hablamos con el presidente municipal, le dijimos, oiga, presidente municipal, las calles, ya el bacheo es insuficiente, y nos dice, ¿qué les parece si les hacemos una intervención? Hacen la intervención con concreto hidráulico, y luego después sucede que por el tema de las desviaciones de los vehículos, la calle de la refinería se ve afectada, y entonces ahí mismo cuando van a ver la obra, cómo iba avanzando, le dijimos, oiga, pero también ya nos están afectando esta calle. Bueno, pues también se hizo la intervención con concreto hidráulico de la calle de refinería. Oye, que felicitar a esta persona a la que le comentaste eso, ¿no? Que sí. Tuvo esa sensibilidad también de darse cuenta, pues, de las necesidades, y que también esté volteando a ver otras cosas que hacen falta, ¿no? Así es. Qué chido, qué padre. Sí, la verdad, somos una asociación de vecinos que nos gusta tocar la puerta y que nos gusta buscar soluciones. ¿Cómo UDE se involucra con algunos mundialitos y se involucra con algunas participaciones que han tenido? ¿Adentro de la unidad, fuera de la unidad? Adentro de la unidad y fuera de la unidad. Nos apoyan con playeras, nos apoyan con redes para el torneo que vamos a hacer un torneo de voleibol,
tenemos en puerta un torneo de básquetbol, acabamos de hacer hace poquito un torneo de fútbol rápido, se va a volver a repetir para petición de nuestros vecinos, y tuvimos un maratón de zumba. Sí, es lo que estoy viendo, que eso está padrísimo. Un maratón de zumba donde invitamos a diferentes instructores de zumba de otras colonias, y dijeron que sí, invitamos una asociación que se llama Vive en Forma. Ajá. Y llevó a toda su gente, juntamos alrededor de 150 mujeres, donde todas estuvimos haciendo zumba, yo nunca había hecho, entonces sí nos gustó. Oye, la intervención del deporte en las colonias de tu zona, pues sí involucran muchos jóvenes, ¿no? Bastantes. Y definitivamente jóvenes. Los invitan más a hacer deporte que andarse yendo por otros caminos, ¿no? Fíjate que el tema del futbolito, que se hizo el Mundial de Fútbol, hicimos el tema del básquetbol, veías antes a los muchachos apáticos, sentados en el celular, las vaquitas, hoy no, hoy a los mismos vecinos que encabezan el grupo deportivo, los buscan y, oiga, profe, ¿cuándo va a ser el torneo? Y entonces, déjenles comento que para el torneo de básquetbol, que ya está por iniciar, nos faltaban luminarias. Pues entre todos los muchachos, la asociación, los vecinos, los encargados de organizarlo, se compraron 7 luminarias con todo el cableado, como ya se comprometió a que el día de mañana nos van a ir a instalar esas 7 luminarias que nosotros compramos. Maratón de Megacable, ¿cómo involucraste a Megacable en tu colonia? Platícame. Fíjate que Ya dije el anuncio, pero pues, ¿participó? Participó. Fue el año pasado, nos invitaron al Maratón de Megacable, en donde tuvimos, la verdad, el tema de invitar a los vecinos que no querían, decir, no, es el domingo, en la mañana, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros fuimos de apoyo. Tenemos un vecino, Óscar Copado, que es terapeuta, que de verdad estaban los maratonistas y unos acalambrados, y él dándoles terapia, nosotros con el tema del agua, no sabíamos que se usaba vaselina, pues bueno, andábamos corriendo por, oiga, ¿me voy a traer vaselina? En los grupos pedíamos apoyo porque era insuficiente, y nuestros vecinos empezaron a llegar con garrafones de agua, llevándonos, oigan, pero ahora nos falta vaselina, y con los botes de vaselina para apoyar a los maratonistas. Fue una experiencia de verdad inolvidable, y acaba de pasar el maratón de Guadalajara, y también fueron mis vecinos, o sea, ya no hubo necesidad de que, oigan, vamos, por favor, no, ellos ya solos tuvieron la iniciativa de asistir, y eso es lo que reconforta. Oye, ¿han tenido algunos otros eventos, o han asistido a algunos eventos? Por ejemplo, de un tenor de talla internacional que los visitó, platícame de él. Sí, parte de nuestras actividades culturales, de repente sale que yo tengo el amigo, a la amiga, a la conocida, y invitamos a uno de nuestros tenores, invitamos a Jorge Jiménez, en donde hizo un recital de manera gratuita, y pues bueno, nosotros encantados, Participación Ciudadana nos prestó el espacio, que siempre que lo hemos solicitado nos han prestado el espacio, el director Bonifacio Ramírez está siempre dispuesto a sumar, y le pedimos el espacio y nos dijo, adelante, el espacio es de ustedes, y ahí fue donde fue el recital, y la verdad nos fue muy bien, tuvimos buena audiencia, okay. Y la gente estuvo muy contenta. Oye, ¿cómo se llama el tenor que llevaron? Jorge Jiménez. Aquí estoy viendo unas fotografías de Alan Tenor. Alan Tenor también estuvo con nosotros, sí. Oye, y que de hecho no es anuncio, pero la próxima semana lo vamos a tener aquí en el programa. Ay, pues salúdenmelo, porque la verdad es una finísima persona, ¿verdad? Un gran artista, sí. De hecho, dice aquí que hicieron la invitación en Río Reforma, ¿verdad? Ahí es, en Participación Ciudadana, Río Reforma 1800. Bien. Oye, donación al Museo Regional de Guadalajara. Platícame de la donación. Fíjate que tenemos un amigo de la zona 5 de Mayo, se llama Manuel. Uh-huh. Y Manuel se dedica a hacer escudos de tu familia. Uh-huh. Entonces, él nos cuenta un día que fue al museo y se encontró con un escudo y dice, oye, este es de un rey, aquí en Jalisco vivió un rey y no sabíamos. Uh-huh. Y empieza a investigarlo, le hace el escudo y me invita, y no nada más a mí, invitó a los líderes del Distrito 14 a acompañarlo a hacer esta donación de escudo en piel
con toda la simbología y la infografía de lo que quería decir toda lo que es la familia de este rey que vivió aquí en Guadalajara. O sea, bueno, ha habido más cosas, porque también en estos viernes de lectura que van enfocadas a jóvenes y niños, ¿verdad? O sea, involucran todo, no nada más a los ciudadanos, no nada más a las personas que están en la asociación, sino que también involucran a los niños, talleres de lectura, otorgar un espacio digno para que la persona pudiera dar estos talleres, involucrar otras actividades en los talleres, pero lo que me llama mucho la atención es que aquí se ven unas imágenes que les vamos a estar pasando en la entrevista, pues que los niños sí participan. Sí participan. Niños, y, niñas, y fíjate, se llenan. Que cuando la maestra llevaba el carrito, los niños jalaban el carrito. O sea, los niños eran los que iban jalando el carrito. En la actualidad, la maestra compró 3 libreros. Entonces ya está lleno de libros, de las donaciones que se han hecho por parte de los vecinos, de los líderes, materiales que requiere. Ya se nos quedó de que se nos van a donar 2 bancas por parte de la consejera de Compa, que les comentaba, que es Joana Cepeda, para seguir sumando. La verdad, queremos seguir subiendo a todos estos niños a que sigan trabajando. Particularmente mis hijas son de las beneficiadas, porque todos los viernes no se pierden ir al taller de lectura con la maestra Isabel Isabel. Bien, vamos a mencionar algunos nombres de los 45 líderes, y si quieres mencionarlos todos, adelante, porque yo creo que es padre que las personas sean mencionadas, por puesto que están dando su granito de arena ahí a esta asociación. Así es. ¿No? A ver, por decir algunos de algunas zonas. Por Colonia tenemos a Joana Cepeda, que es líder de la zona, consejera presidenta de zona 6 de Miravalle, y aparte consejera de Comupac. Helen Martínez, que es de Higuerillas. Nardo Moreno, que es de la Colonia Ferrocarril. Maricela, que es de 5 de Mayo. Primera de Mayo es Adriana y Manuel. Roberto Segovia, que es de la zona industrial. Tenemos también a Brenda de la zona de Ferrocarril. Tenemos en el Manantial, tenemos a Leti. Tenemos, déjate comento, del lado de Álamo Sur a Jorge. Y del lado de con nosotros somos 45 los que estamos ahí en diversas actividades. Alejandra Castellón, don Guillermo Guzmán, Blanca, Oscar, Carlos, Tony, me falta Martita, Gerardo, don Arturo, me falta también Lulú. O sea, no, de verdad somos muchísimos. El maestro Luis, que da clases de básquetbol de manera gratuita también. José, el Tuca, que es el que nos apoya con el tema de los mundialitos. Ricardo, que nos apoya con el tema de básquetbol, que aparte él era seleccionado de básquetbol. Entonces, somos muchísimos, de verdad. Oye, parece, perdón que no los nombre todos. No, pero parece que todos tienen una actividad, algo en específico, y se involucran en cosas importantes, ¿no? Así es. Que enriquecen a la asociación. Oye, estamos por terminar. Quiero primero que nada agradecerte que hayas venido aquí a tu programa, a la entrevista. Quiero agradecer que también nos estás compartiendo esto, y que próximamente pues vamos a estar dando estos pequeños cortos para que la gente los esté viendo, de todas las actividades que están haciendo del lado del Álamo Industrial, ¿verdad? De esta asociación que se llama Vecinos Organizados del Álamo Industrial. Bien, pues nos despedimos con un mensaje tuyo con las personas que nos están viendo y nos están escuchando a través de las diversas plataformas y tus redes sociales, por favor. Números de contacto, si los quieres dar también, para que... Sí, muchas gracias por invitarme, Rafael Pliego. La verdad, no puede uno avanzar si no es con un equipo de trabajo. No soy yo sola, somos mucha gente que estamos trabajando todos los días, que esto no paga, que esto lo haces de verdad por cariño, porque quieres una mejor ciudad, porque quieres dejarle algo mejor a tus hijos, a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos. Entonces, yo sí los invito de verdad a seguir trabajando, a seguir sumándose, y no al tema de la crítica, eso no suma.
eso resta. Entonces, en lugar de restar, vamos sumando, vamos trabajando en la mano y haciendo una comunicación asertiva, que eso es lo más importante. Mis redes sociales es Eve Ávila con Y, es en Facebook. Lo vamos a pasar de todos modos aquí en un cintillo, sí. Pero coméntanos. Así es. Tenemos también lo que es Vecinos Organizados Álamo Industrial. Bien, que como es página oficial. Como página en Facebook. Oficial en Facebook. Ajá. Y en lo que es Instagram es Ávila Eve o viceversa. Ajá. Es también mi red social. Bueno, pues ya escucharon sus redes sociales. Ahí para que estén en contacto, ¿algún teléfono directo? Sí, mi teléfono directo es 3312-342609. Bueno, pues lo dejamos todo en el cintillo. Pues te agradezco mucho que hayas venido aquí a tu programa de entrevista. Evelia Ávila Alvarado, eres maestra, ¿verdad? Soy maestra ya por jubilarme. Qué bueno. Sí, con ya mucha, sé, oye, con tantas reformas. Pero con mucha actividad. Con muchísimas actividades, porque eso, el ser maestro no nada más estar impartiendo clases, sí, en un aula, sino que trasciendas. Que trasciendas. Así es. Ah, qué palabra tan clave acabas de dar. Y con eso cerramos. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Gracias.